Amigos y compañeros del desaparecido Juan Luis Galiardo evocarán la figura del actor gaditano el próximo martes 6 de noviembre en la sede de la Academia de Cine. El acto se iniciará con la exhibición de Galiardo, documental de 47 minutos coordinado por José Luis García Sánchez y Pedro Costa y realizado por Agustín Pisonero, que recuerda al conocido intérprete que falleció el pasado 22 de junio a los 72 años de edad. El director Antonio Jiménez Rico presentará este trabajo, que intercala secuencias de las películas en las que participó con entrevistas e imágenes de su trayectoria, desde sus inicios en la Escuela de Cine en los años 60 hasta la última representación del que fue Don Quijote, en la película de Manuel Gutiérrez Aragón. Madre Gilda, Familia, El Caballero Don Quijote, Todos a la Cárcel y La Chispa de la Vida, su última aparición en la gran pantalla, son algunos de los títulos de las más de 100 películas en las que participó este profesional. Tras el estreno, amigos y compañeros hablarán con el público sobre este grande del cine español, que logró el Goya al mejor actor en 2000 por Adiós con el corazón, última parte de la trilogía que inició con Suspiros de España.